En esta obra se está llevando adelante la construcción de 3 kilómetros de veredas, serían 3.030 metros más exactamente, de veredas en el territorio, veredas que tienen 1,50 m de ancho. Era una de las principales demandas porque cada vez que llovía los vecinos no podían acceder ni al almacén, mucho menos a las escuelas. Se están haciendo 90 conexiones intradomiciliarias de agua, que eso es un tanque con una torre, más toda la instalación hecha con caños de termofusión, llaves de paso. Y eso también era otro problema, el agua, porque muchas casas no tenían las cajas enterradas y no sabían que estaban las cajas de agua en el frente de sus casas. Otras tenían una sola canilla, entonces esto permite conectar las viviendas también adentro. Porque la tierra colorada se estoca, ¿viste? Sí. Ponemos la reina y ahí dejamos el nivel ya con la toca. Después ahí arriba ya va la malla, ¿viste? Nylon. Ese ya queda ahí preparado para después en la semana que viene empezar a llenar, ¿viste? Hacer las veredas. Escúchame, la semana que viene van a venir dos camiones más. El segundo en esta calle y el otro en la que está justo acá atrás. Cuidamos la deja que hasta acá que cobremos la segunda etapa. Ojalá que se haga rápido. Si no, vamos a tener que hacer quilombo, ¿eh? Si no, vamos. Voy en camilla, en silla de ruedas. No hay problema, ¿eh? Vamos, yo te dije, yo agarro la masa de 5 kilos y yo voy para el frente. Cosa que tenemos que hacer como parte del proyecto ejecutivo general, que es un censo del barrio. Identificar qué cantidad de chicos hay acá, porque por ejemplo en los últimos años creció mucho todo lo que es alrededor y la única escuela que hay quedó corta, digamos. Entonces bueno, poder tener todos esos datos y cuando presentemos el proyecto, presentarlo con datos que justifiquen por qué tiene que haber otra escuela. Se encarga más de la parte técnica del proyecto, o sea, de todo lo que hay que hacer, dibujos, especificaciones, explicaciones. Vamos a presentar una carpeta así de gorda para el proyecto que tenemos que hacer. Bueno, ellos son los que se encargan. Les estuvieron repartiendo un folleto ahí, ¿sí? Que explica algunas cuestiones que ahora acá Fernanda les va a comentar. Lo que estuvimos trabajando también la vez pasada fue como la historia, ¿no? Cada uno fue como contando a través de las fotos o del relato en qué momento vino, cómo era el barrio cuando vino y uno de los hechos que fue como así súper importante fueron las inundaciones, ¿no? La mayoría de las fotos que trajeron los delegados eran de inundaciones. Entonces, de alguna manera lo que queríamos era poder como buscarle la explicación a estas inundaciones. También para entender qué soluciones posibles existen a esas inundaciones, qué cosas no se van a poder resolver en el corto plazo, ¿no? Empezamos a organizar, ¿sí? Sí, sí. Ahí
¿Hacen falta herramientas? ¿Cómo sería, Gaby? Y sí, va a hacer falta de herramientas. Sí. ¿Por ejemplo? Y máquina corta pasto, algunos machetes para hacer los pastos que son muy duros. Ajá. Y para cortar los árboles que tiraron ahí, bueno, machete o hacha, lo que sea, para tratar de cortarlo, porque hay que hacerlo más chico, porque son muy grandes los que están ahí ocupando ese lugar. Entonces nos vemos el sábado a las 3 de la tarde. Miren que yo vengo de lejos, Si vengo, espero que estén ahí. Si no, voy a estar solo ahí. Perfecto. En este barrio arranqué pateando el territorio al principio, con alguna desconfianza de los vecinos. Se sumó primero la señora Carmen y de a poco se fueron sumando algunos vecinos más que creyeron que eso podía salir. Recibimos el reconocimiento no solamente, sino también nos llevan gaseosas, algunos sándwiches y esas cosas. Y bueno, y además el proceso organizativo está siendo muy bueno. Hay un grupo de delegados muy interesante, están impulsando otras cosas que tal vez no son el objetivo primordial de la obra, pero la cuestión más social, organizativa, las comisiones y los laburos que se vienen armando más de política barrial, territorial, vienen siendo muy buenos. Nosotros como delegados tendríamos que elegir el nombre y pasarlo al grupo, porque si no decimos a ver qué nombre van a querer y van a meter 50.000 nombres. Sí. Tendríamos que organizarlo nosotros, decidir nosotros y después decirle, bueno, qué le parece tal nombre o tal nombre. Pongámosle tres nombres. Claro, y poner el nombre del barrio y el grupo. Claro, porque cuando más pronto lo hagamos, más lo vamos a cuidar, porque si dejamos así, lo dejamos. Capaz que se empieza a destruir. Claro, Nosotros ni nos metemos. O sea, nos piden una mano, le damos una mano. Pero digo, motorícenlo, júntense con los vecinos, llámenlo, hagan lo que tengan ganas de hacer para que avance. Yo no sé revocar, pero aunque sea preparada la mezcla, voy a hacer eso, Perfecto. Claro, bueno, sí. Mi marido ya lo postulo también. No sabe de esto, algo va a ser ayudante. Él y lo trateó acá en el medio, o sea, por la cuestión de la basura y el tratamiento de las aguas. O sea, si no resolvemos estos dos temas, acá no va a haber una resolución a este problema. La secretaría fue una. Ganar la secretaría fue una lucha de las organizaciones sociales durante mucho tiempo. Bueno, que eso se transforme en una obra, también hay que pelearla, como hay que pelear que pase el camión de la basura. En todo caso, lo que nosotros vamos a tener es ordenado en un proyecto cuáles son las líneas que hay que desarrollar, cómo hay que hacerlas, dónde, o sea, en un plano, cuánto miden. ¿Cuánto cuesta? Este ordenamiento de problemas tiene que ver con, no, con que construyamos esas soluciones. O sea, el próximo paso es armar. Por eso yo preguntaba, ¿qué piensan ustedes cuando ven eso? O sea, yo te devuelvo la pregunta. ¿Vos qué harías? Con eso, yo siento que con la basura también se pueden solucionar muchas cosas. Si hay recolección, no se van a negar las veredas, se va a poder caminar un poco más fluido por la calle. O sea, el tema de la basura también es que solamente pasaría por Cabo, porque claro, después sería, no entraría acá los días de lluvia, eso. Integración urbana no necesariamente es solamente, o sea, tiene que haber obras, eso, obviamente. Pero si yo hago un sistema de pluvial, que después no tiene mantenimiento. Si yo, o sea, ahí veíamos que uno de los papelitos que no encuentro era que uno de los problemas es que el escurrimiento de las aguas se resuelve hoy y se resuelve. Lo que pasa es que recae en que cada vecino limpie la zanja, ¿no? Y que exista quien se haga cargo de ese sostenimiento, ¿no? O sea, como traer, hicimos un mapa de cuánto abarca el camión de la basura y cuánto abarcan los carreros. Y el camión de la basura abarca un 20% de lo que es este territorio. Después toda la basura de esta, no solamente Bicentenario, del Triunfo, de las Camelias, está sostenida por los compañeros que en condiciones bastante malas hacen ese trabajo, no reconocido, digamos. Entonces, no todo, cuando vos me preguntás qué es lo más factible, eso es lo que tenemos que construir entre todos. O sea, yo no te, porque si yo tuviese la respuesta antes de venir, no hacemos eso.
Y como estos procesos son largos, los únicos que pueden garantizar que pueden asegurar la pelea son los habitantes del barrio, sí. porque esto es largo. Yo quería saber si todos los delegados están de acuerdo, que plantear eso con sus vecinos y bueno, poder hacerlo, porque está bueno, nos cuidamos entre todos los vecinos. Acá están laburando 24 compañeros, más del equipo técnico administrativo. La mayoría de los compañeros son compañeros que, al igual que yo, que vivíamos siendo algunas que otras changas. Capaz que tenías un mes bueno y dos meses malo y viste, tenés que salir a correr la liebre todos los días. Algún día tenés que cartonear, otro día tenés que hacer otra cosa y nunca en un oficio fijo. Entonces esto a nosotros nos está permitiendo, esta obra empezó el 18 de agosto, justo 8 días después del nacimiento de mi hija. Desde el 18 de agosto hasta acá hemos tenido continuidad laboral, que para nosotros es increíble. No solamente eso, sino ropa de seguridad, una obra social, un seguro de vida. Corto pasto, viste, allá. Tengo un par de clientes y ahí voy haciendo la moneda. Y acá en la cooperativa debe ser como 2 años más que todo. Antes laburaba en la fábrica de plástico, Villa Madero. En el 2016, 17 compañeros a la calle. Todavía no vi ni una moneda todavía. Organización del territorio más la organización de la cuadrilla pueden llevar, ojalá en algún momento llegue, a la urbanización e integración de los más de 4.500 barrios populares censados a través del reglamento de barrios populares, pero también todos los nuevos barrios populares que se sumaron durante la pandemia por la negativa a poder seguir pagando un alquiler, ¿no? Y en esta obra, esos 24 trabajadores vienen básicamente de eso, de correr la liebre todos los días. Y hoy en día estamos laburando acá con perspectiva a que, bueno, a través de la Secretaría de Integración Sociourbana se puedan seguir mejorando los barrios. Así que, bueno, esa es nuestra tarea y nuestra lucha. Vivienda digna, trabajo digno. ¿Esto dónde lo subís? Thank you.
Thank you.